Ellas tienen que desplazarse casi 19 kilómetros hasta el puerto de Ferrol, a toda la guía y volver a correr otros 19 kilómetros para atrás para ir a vender su producto a Cedeira. O que yo me pregunto es, si usted dice que es posible, ¿por qué no se instala ya ese mecanismo donde ellos extraen el producto o donde llegan a tierra? Por cierto, el señor Hipólito Fariña se comprometió con ellos a hacerlo, ya en el 2014, como dijo, incluso había una ubicación que era una cooperativa Doval. ¿Por qué no se fijó? Deberían de ustedes plantearlo, ¿por qué no se fijó? Pero que no solo eso, es que el propio decreto determina que se puede hacer mediante una aplicación informática, no es necesario tener un papel, se puede hacer a través de teléfono móvil. La aplicación existe y funciona, porque cuando no está terminal operativa, la propia cofradía se les da o código para que puedan trasladar ese producto. Por tanto, existe una aplicación informática. Ante esta situación que se obliga a estos mariscadores a percorrer de ida y vuelta un camino absolutamente innecesario, a mí la pregunta es, ¿por qué a estos mariscadores no se les facilita este punto? Y además, ¿por qué no se facilita a todos los mariscadores del conjunto del país aplicación informática para que sus teléfonos móviles tengan directamente ese código y les permite transmutar el marisco? Que es lo que precisamente pongo en su decreto. Nos, es lo que no entendemos, salvo que exista algún tipo de negocio vencellado a estas cabinas que impida que esto se utilice a aplicación que ya existe, que está en pesca de Galicia, que se puede utilizar en los teléfonos móviles de todos para que sea directamente utilizable por los mariscadores. Esa es nuestra pregunta. ¿Por qué se les obliga precisamente a estos a percorrer esos kilómetros de maíz que ponen en riesgo a su seguridad viaria, pero también ponen en riesgo, pues seguramente, a su economía? Porque usted debe saber que ese proceso significa, pues, que cada día tiene que perder entre 10, 15 o 20 euros a mayores en gasóleo, cuando a su situación económica sea que, porque sabe cuál es el recurso que extraen do mar y son, cuáles son sus ingresos. Por lo tanto, yo ya digo, si usted cree que se puede hacer en carril, ¿por qué no se faixa en este entorno de una forma inmediata?